Como os dije al final del vídeo anterior, hay ciertas webs con las que el método de web scraping que vimos con Request y Beautiful Soap no sirve. Y el problema tiene un nombre, JavaScript. Puto JavaScript para los amigos. Si queréis saber por qué pasa esto y cuál es la solución, no os perdáis el resto del vídeo. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y AliExpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Friki! ¡Aprendo, enseño, aprendo! Para entender el origen del problema, debemos saber que existen básicamente dos tipos de páginas web. Tenemos las páginas estáticas y las páginas dinámicas. En las páginas estáticas, todo el contenido del código HTML de la página es fijo. De tal forma que el creador de la página, si quiere modificar el contenido, tiene que modificar directamente el código HTML. Con estas páginas, la librería Requests funciona perfectamente. Sin embargo, las páginas dinámicas no funcionan así. Para entenderlo bien, tenemos que ver estas páginas como una plantilla en la que figura el esqueleto de la página y ciertos datos fijos. Pero luego hay otros datos que se completan mediante la ejecución de programas. Esta actualización de los datos puede llevarse a cabo de dos formas. La primera sería mediante ejecución del programa que actualiza los datos en el servidor, lo que se conoce como backend. De tal forma que el cliente realiza la petición y el servidor completa la plantilla HTML con los datos necesarios y envía al cliente el HTML final. En este caso, la librería Requests funciona perfectamente. El problema está en la segunda forma que hay para actualizar los datos, y es que esta actualización se lleva a cabo en el cliente, lo que se conoce como front-end, y se hace mediante código en JavaScript. En este caso, el servidor nos envía el código HTML, que sería la plantilla, y en ella van indicados los programas JavaScript que deben ejecutarse para completar los datos que faltan. Los navegadores de usuario, como pueden ser Chrome o Firefox, detectan que hay que ejecutar esos programas JavaScript y lo hacen automáticamente. En este caso, la librería Requests no nos sirve, pues no soporta JavaScript, y lo único que obtendríamos con ella sería la plantilla HTML. Os dejo en la descripción del vídeo un par de enlaces a unos artículos que lo explican muy bien, por si os interesa conocer esto más al detalle. Pero tranquilos, que no está todo perdido. Aquí es donde entra en juego la librería que vamos a ver hoy, Selenium, que es la que deberemos usar en el caso front-end, es decir, cuando se actualizan los datos en el lado del cliente, mediante JavaScript. Pero como os dije en el vídeo anterior, lo primero que deberíamos hacer antes de ponernos a picar código como unos locos para scrapear una web es realizar una investigación de la misma. Personalmente, lo primero que hago es averiguar si los datos que me interesa scrapear se generan a través de JavaScript, para saber si la petición con requests sería efectiva o no. Dicho de otra manera, mi primera opción siempre será hacer la petición con requests. Y el motivo es muy simple. Con la librería requests obtendremos la respuesta, es decir, el código HTML en este caso, mucho más rápido que con Selenium. Además de que la librería request es mucho más liviana en el sentido de que consume mucho menos recursos, memoria, etc. Resumiendo, solo voy a usar Selenium si request no me sirve. Entonces, ¿cómo podríamos saber si los datos que necesitamos de una web se generan con JavaScript? Una opción sería probar a scrapear la web con request y a ver qué pasa. Pero os voy a mostrar una opción mucho más sencilla y rápida. Y se trata de una extensión para navegador, que la hay tanto para Chrome como para Firefox, que se llama Disable JavaScript. Os dejaré el enlace de la extensión en la descripción del vídeo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es instalar la extensión. Para ello, simplemente desde Chrome abrimos el enlace y nos llevará a la Chrome Web Store donde está la extensión. Entonces, simplemente tenemos que darle a añadir a Chrome, confirmamos la instalación con añadir extensión y ya estaría instalada. Es este iconito que veis verde aquí. Lo primero que voy a hacer es dar clic derecho y luego clic en fijar, para que la extensión esté siempre en esta barra y no se me oculte. Fijaos, he abierto el enlace del producto que hemos scrapeado en el vídeo anterior. Fijaos también en el icono de la extensión que acabamos de instalar. ¿Veis que está verde, verdad? Esto quiere decir que el uso de JavaScript está activado. Pues bien, si clicamos en él, vemos que se actualiza la página y se pone en rojo. Pues bien, ha vuelto a cargar la página, pero deshabilitando el uso de JavaScript. Fijaos que aquí se nos indica en la página, es necesario que actives JavaScript para navegar, bla, bla, bla. Sin embargo, vemos que los datos que nos interesa scrapear, como puede ser el precio anterior y el actual, el nombre del producto, las plataformas, etcétera, están todos disponibles. Y esto puede significar dos cosas. Una, que el código HTML
es fijo, y dos, que no, que es una página web dinámica, pero que los datos se completan en el lado del servidor. Lo que quiere decir que la librería request nos funcionará perfectamente. Eso sí, hay que tener en cuenta que dentro de una web puede haber páginas que hagan uso de JavaScript y otras que no. En este caso, la página del producto no hace uso de ello. Sin embargo, si vuelvo a activar la extensión de JavaScript y hago aquí una búsqueda, por ejemplo, portátil, pues me devuelve estos resultados, ¿verdad? Pues bien, ahora voy a desactivar JavaScript, se me actualiza la página y como veis no me carga los resultados. ¿Por qué? Pues porque estos resultados los carga a través de JavaScript. Es decir, en la página de Game, las páginas de producto no necesitan JavaScript. Sin embargo, hay otras que sí hacen uso de ello, como podría ser las búsquedas. Fijaos en este otro caso. Ahora estoy en la página de un producto de AliExpress. JavaScript está habilitado. Vamos a probar a deshabilitarlo a ver qué pasa. Fijaos, la página está prácticamente desnuda. Y fijaos que aquí nos indica estoy buscando. Es decir, necesita ejecutar un código JavaScript para completar los datos. Pues de este modo podemos saber muy rápidamente si la librería requests nos va a servir o no. Fijaos ahora en este otro caso. Estoy en la página de un producto en PC Componentes. Tengo JavaScript habilitado. Voy a deshabilitarlo. Y esta es la página con JavaScript deshabilitado. Y bien, fijaos que todos los datos que me podría interesar scrapear están disponibles. Entonces aquí es donde yo doy palmas y digo, bien, con la librería request podré scrapear esta web. Sin embargo, después cuando lo hago, obtengo esto. Es decir, fijaos en este programa, importo las librerías, defino el user agent, este sería el enlace del producto que acabamos de ver, realizo la petición, imprimo el código de respuesta y la descripción de la misma y guardo en un archivo el código HTML. Vamos a ejecutar esto a ver qué pasaría. Lo ejecutamos. Y fijaos, me devuelve un código de respuesta 403, forbidden, que traducido quiere decir... Y si abrimos el código HTML que hemos guardado, nos encontramos con esto. El servidor ha detectado que somos un bot. Y esto es porque la página de PC Componentes hace uso de Cloudflare. Para los amigos, puto Cloudflare. En este caso, como veis, no es que la web que queremos scrapear sea dinámica y se completen los datos con JavaScript. Aquí el problema está en que la web hace uso de los servicios de Cloudflare, uno de los cuales es el sistema de detección de bots. Y no estoy seguro, pero seguramente haga uso de JavaScript para ello. Entonces, al final, estamos en las mismas. Pero como os decía, todo esto se resuelve con la librería que vamos a ver hoy, Selenium. Vamos a ver primero qué es Selenium. Lo primero que tenemos que saber es que Selenium no ha sido diseñado para hacer web scrapping, sino que realmente, como veis en la Wikipedia, es un entorno de pruebas de software para aplicaciones basadas en la web. Dicho de otra forma, está diseñado para testear páginas web. Y esto se hace automatizando interacciones con la página web. Es decir, está pensado para desarrollar un programa que le digas, haz clic aquí, ahora en esta caja de texto escribe esto, ahora haz esto. Y todo esto para probar que la página web funciona perfectamente. Pero mira tú por dónde, que la mayoría de las funciones que ofrece nos vienen de perlas para hacer web scrapping. Pero como siempre, esto lo veremos mejor con ejemplos. Así que lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es instalarlo. Pero antes tenemos que saber que Selenium soporta varios navegadores. Es decir, soporta la automatización de varios navegadores, ya sea Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc. Personalmente siempre uso Chrome, porque he hecho pruebas con los otros navegadores y es con el que mejores resultados he tenido. Así que obviamente es el que os recomiendo utilizar y es el que vamos a ver en el curso. Entonces, para ello necesitamos tener instaladas tres cosas. Primero es el navegador Chrome, que si no lo tenéis instalado ya estáis tardando. No os voy a explicar cómo se instala Chrome porque me parece bastante absurdo, yo creo que deberíais de saber hacerlo. La segunda cosa que necesitamos instalar se llama Chrome Driver y es una especie de driver que va a hacer de intermediario entre la librería Selenium y el navegador web, en este caso Chrome. Para instalar Chrome Driver debemos instalar la versión de Chrome Driver que coincida con la versión de Chrome, de tal forma que si en algún momento actualizamos Google Chrome, el navegador, también tendremos que descargar la nueva versión de Chrome Driver. Y todo esto puede resultar un poco engorroso, pero tenemos otra librería que nos va a hacer la tarea automáticamente. De hecho, en la mayoría de tutoriales que podréis ver en YouTube o en Internet en general, veréis que lo instalan manualmente ellos, lo cual me parece un atraso, porque esta librería va muy bien. Entonces, lo segundo que necesitamos instalar, en vez de instalar Chrome Driver de forma manual, vamos a instalar la librería que se va a encargar de ello, que se llama WebDriver Manager. Y por último, como es obvio, lo que necesitamos instalar es Selenium. Así que vamos a empezar.
Yo Chrome ya lo tengo instalado, así que pasamos a instalar WebDriver Manager. Para instalar la librería WebDriver Manager, simplemente escribimos pip install webdriver-manager. Y con esto ya lo tendríamos. Ahora vamos a instalar Selenium. Pip install Selenium. Pues bien, con esto ya lo tenemos todo, así que ya podemos empezar a scrapear. Entonces, para aprender a usar Selenium, vamos a empezar viéndolo desde el intérprete interactivo de Python. Y como siempre, vamos a empezar importando las librerías que vamos a necesitar. Primero vamos a importar lo que necesitamos del WebDriver Manager. Y lo hacemos de la siguiente manera, from webdrivermanager.chrome, porque vamos a instalar el driver de Chrome, import Chrome Driver Manager. Importado. Ahora vamos a importar el WebDriver de Selenium de la siguiente manera, from Selenium import WebDriver. Bien, ahora necesitamos importar un servicio que necesitaremos instanciar posteriormente para usar Selenium. Y lo hacemos de la siguiente manera, from selenium.webdriver.chrome.service, import service. Esto no es imprescindible que entendáis por qué se hace, pero si sentís curiosidad podéis consultar la documentación oficial que os dejo en la descripción del vídeo. Y por último vamos a importar Beautiful Soup. Y la razón de esto es muy simple. Y es que vamos a realizar el scrapeo exactamente igual que en el vídeo anterior, con la única diferencia de que la petición, en lugar de hacerlo con requests, lo haremos con Selenium. Entonces, ahora que ya tenemos todas las librerías importadas, vamos a empezar usando el WebDriver Manager para que instale la versión correspondiente del Chrome Driver. Y el resultado lo guardaremos en una variable, porque lo que va a hacer la librería es devolvernos la ruta donde lo ha instalado, la cual necesitaremos más adelante. Entonces voy a llamarle, por ejemplo, ruta igual a Chrome Driver Manager, que es lo que hemos importado aquí, y como parámetros le vamos a indicar la ruta donde queremos que instale el Chrome Driver. El argumento se llama path igual a, y le voy a decir que lo instale en el directorio actual, es decir, punto barra Chrome Driver, es decir, en una carpeta que se va a llamar Chrome Driver situada en el directorio actual. Y a continuación tenemos que usar el método install, y con esto ya estaría. Como veis, se nos informa de que la versión de Chrome que tengo instalada es la 98.0.47.58 y que lo que hace es obtener la última versión de Chrome Driver para esta versión de Google Chrome. Nos dice que no tiene una versión de Windows almacenada en la caché porque esta librería usa caché. Aquí nos informa de que está descargando el archivo y aquí nos dice que lo ha guardado en esta ruta. De tal forma que si yo ahora escribo ruta, aquí tengo la ruta completa donde se encuentra el ejecutable de Chrome Driver. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es iniciar un servicio de Chrome Driver. Y eso lo hacemos instanciando la clase service. Lo voy a guardar en una variable también, que le voy a llamar, por ejemplo, s, service. Y como argumento, recibe la ruta donde se encuentra el ejecutable. Por eso lo hemos guardado antes en una variable. Entonces le pongo ruta y ya tengo iniciado el servicio. Y ahora ya solo tengo que instanciar el WebDriver de Selenium. Es decir, el que hemos importado aquí. Y lo voy a instanciar en una variable que le voy a llamar driver, igual a webdriver.chrome, con la primera en mayúscula, ¿vale? Y le vamos a pasar como argumento el servicio. El argumento se llama service, en minúscula, igual a s, que es donde lo instancié antes. Y como vemos, en este punto se nos abre una ventana de Chrome. Fijaos en que ya nos informa que un software automatizado de pruebas está controlando Chrome. Es decir, Chrome Driver nos ha abierto una ventana de Chrome en modo automatizado. Pues bien, lo que vamos a hacer ahora es scrapear la página del producto de PC componentes que hemos visto antes. Entonces me vuelvo a la consola y voy a guardar en una variable la URL, que es esta. Entonces, al igual que con requests, lo que toca ahora es hacer la petición. Y se hace usando el objeto que hemos creado aquí. De la siguiente manera, driver. El método se llama get y le pasamos la URL. Y si volvemos a traer al primer plano la ventana anterior, vemos que efectivamente se nos ha cargado la página. Pues bien, a partir de este punto podemos acceder al código HTML de la página de la siguiente manera. Driver page-source, paja source. Y esto, como vemos, contiene el código HTML. Entonces, sabiendo esto, el resto es como hemos visto en el vídeo anterior. Es decir, creamos una sopa de la siguiente manera. Soap igual a beautiful soap. A continuación, como primer argumento, el código HTML que se guarda en driver.pageSource y el parser, como hemos visto en el vídeo anterior. Esto nos crearía la sopa. Y ahora simplemente tocaría usar el inspector para buscar los elementos y scrapear la página exactamente igual que en el vídeo anterior. Por ejemplo, el nombre del producto sería este. El precio anterior sería este. El actual este. La URL de la imagen sería esta.
que como veis faltaría aquí el inicio HTTPS, que para solucionar esto sería algo tan fácil como esto, lo añadimos nosotros y a vivir. La categoría sería esta, que en este caso he optado por coger la última de las subcategorías, como veis pone Home, ordenadores, portátiles, pues en este caso me he decantado por la última subcategoría. Como veis aquí, con este menos uno, que nos devuelve Find All, una lista de todas las categorías. Cojo la última y listo. Y el código de referencia del producto pues sería este, 615724, que como veis se muestra aquí. Que a diferencia del producto que hemos scrapeado con Game en el vídeo anterior, no se muestra en la URL. Lo cual ya os digo que desde mi experiencia esto es algo muy poco común. Es decir, el código del artículo en las tiendas online suele verse reflejado en las URL. Pero en este caso ya veis que no es así. Pero bueno, no nos desviemos del tema, que no es el objetivo de este vídeo. Entonces vamos a hacer un repaso rápido de todo lo que hemos hecho. Y lo vamos a ver en este programa que ya está comentado. Entonces lo primero que hicimos fue importar Chrome Driver Manager, que como veis es para instalar automáticamente Chrome Driver. A continuación importamos las librerías de Selenium, ya sea WebDriver y Service, y luego Beautiful Show para preparar la sopa. Instalamos Chrome Driver y lo guardamos en una ruta, indicándole en qué carpeta queremos que nos lo descargue. Es así, no lo he dicho antes, lo descargará una vez y la próxima vez que lo volvemos a ejecutar, si la versión de Google Chrome que tenemos instalada coincide con la que ya había descargado previamente, no vuelve a descargarla, ¿vale? Eso es a lo que me refería antes cuando os hablaba de la caché. A continuación instanciamos el servicio de Chrome Driver y después instanciamos el WebDriver de Selenium de Chrome. Definimos la URL de la petición, hacemos la petición con driver get, montamos la sopa y a continuación ya podemos extraer los datos del producto. Luego hacemos un print para que veamos que han sido extraídos correctamente los datos y por último, algo que nos mostré en el intérprete interactivo de Python, con el método quit cerramos Chrome. Vamos a ejecutarlo para que lo veáis. Lo ejecutamos. Se instala Chrome Driver. Arranca la ventana, hace la petición, extrae los datos y se cierra. Bien, pues como habéis visto, con Selenium solucionamos el inconveniente que es JavaScript. Pero esto que hemos visto es solo la puntita del iceberg, porque con Selenium se pueden hacer muchísimas otras cosas y mucho más potentes que esto. Pero eso lo veremos en los siguientes vídeos. Espero que os haya gustado este, recordad compartirlo y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos, chavalas!